Hola, queridos hermanos y amigos. Qué bueno es estar juntos una vez más a través de esta transmisión. Estoy convencido de que Dios tiene algo especial para tu vida si tan solo tú abres tu corazón y lo recibes. Salmo 133:1 dice: qué bueno es habitar juntos en armonía. Y estamos juntos en armonía a través de esta transmisión, listos para adorar a nuestro Dios. ¿Por qué no abres tu corazón a Él? Rinde tu mente delante de Él y tu corazón para que juntos adoremos y entreguemos esa exaltación porque Dios lo merece. Bienvenidos, iglesia. Ahí donde estás, por favor, quiero animarte a que puedas cantar con nosotros. Con alegría vamos a decir esto al Señor: te alabamos, Jesús. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento como un eco, tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Oh, 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 oh. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. Oh,
Vivimos para ti, Señor. Solo a ti sea toda la gloria. Señor, venimos hoy rendidos.
Agradecemos como iglesia a todos aquellos que han continuado dando sus diezmos y ofrendas. Tu fidelidad hace que avance la obra de Dios y el Evangelio no se detenga. Si tú no has podido dar porque has perdido tu trabajo, lo comprendemos y entendemos perfectamente. De hecho, estamos orando por ti y tu familia para que Dios provea milagrosamente. Pero para aquellos que sí tienen los medios para hacerlo, te pedimos que sigas dando al Señor. Te recordamos que puedes dar por las distintas formas que hemos dispuesto para ti. Trae tu sobra y déjalo en el buzón que funciona las 24 horas en la entrada a nuestras oficinas por la Sherman Way. Llama y da tu contribución aportando tus datos al teléfono 818-779-8400. Ven personalmente a nuestras oficinas de martes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m. Visita nuestra página web liec.org dando clic en dar. Envía tu contribución por correo a nuestra dirección 14800 Sherman Way, Van Nuys, California 91405. Y finalmente, puedes dar por mensaje de texto. Envía un mensaje al número 818-928-6810. Recuerda que con tus contribuciones estamos expandiendo el reino de Dios juntos y predicando el Evangelio a miles y miles de personas que nos ven y escuchan por las redes sociales. Dios te bendiga ricamente. Bienvenidos a nuestra experiencia de adoración en línea. Gracias por hacer de su casa un santuario. Hacer de su casa un santuario me recuerda a lo que hizo Obed-Edom cuando alojó el arca del Señor en su casa. Quiero que veas el texto conmigo en 2 de Samuel, capítulo 6 y el versículo 11 dice esto. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. El arca representa la presencia de Dios y cuando tú le das alojamiento en tu casa, Dios te bendice a ti y a toda tu familia. Estos días al reunirnos en casa para alabar al Señor, para escuchar su palabra, para estar alrededor de nuestra familia, yo sé que la presencia de Dios va a inundar toda tu casa y vas a ser bendecido tú y toda tu familia. Ya sea que estés viendo la transmisión con otros miembros de tu familia o tal vez estés solamente tú, gracias por conectarte. Si hoy se están conectando por primera vez, bienvenidos a la Iglesia en el Camino. Estamos felices de tenerles con nosotros. Y a todos los que se conectan, en forma regular, reciban de nosotros un caluroso abrazo. A todos nuestros campus, micrositios, también bienvenidos a nuestra reunión el día de hoy. Y gracias a todos por conectarse. Creo que en estos días llenos de peligro, de temor y de incertidumbre, es bueno recibir la palabra de Dios que nos llena de fe y nos da esperanza. ¿Me has escuchado bien? La palabra de Dios nos llena de fe y nos da esperanza. De esto es lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. Hemos estado aprendiendo cómo recuperar la esperanza y cómo podemos andar por fe. Hoy quiero comenzar compartiendo un principio que conduce al éxito. Tal vez quieras tomar notas. Encuéntrate un papel y una pluma y escribe estas cosas porque creo que te van a ayudar para lograr cosas grandes. Para alcanzar nuestros objetivos, necesitamos 3 cosas. Necesitamos saber qué hacer, necesitamos saber cómo hacerlo y necesitamos querer hacerlo. Podríamos decir que necesitamos conocimiento, saber qué hacer, necesitamos sabiduría, saber cómo hacerlo y necesitamos también motivación, es decir, saber o querer hacerlo. Tú puedes tener el conocimiento y tal vez sepas cómo hacerlo, pero si tú no quieres hacerlo, entonces nada va a suceder.
En cuanto a la fe, hemos aprendido que necesitamos tener fe en Dios. Esto es querer hacer, tener fe en Dios. La semana pasada aprendimos la importancia de activar nuestra fe. Esto es cómo hacer, es decir, activa tu fe. ¿Cómo hacemos esto? Por medio de nuestras acciones. La Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Es decir, que la fe se activa cuando actuamos. Hoy vamos a ver la tercera parte de este principio, querer hacer o la motivación. En otras palabras, ¿por qué es que debemos activar nuestra fe? Y aquí están las tres una vez más. ¿Qué hacer? Tener fe. ¿Cómo hacer? Activa tu fe. Y querer hacer, ¿por qué activar tu fe? Comencemos hoy con este texto. Lo encontramos en Santiago, el capítulo 2 y el versículo 17. ¿Ves lo que dice la Biblia? La fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Lo has escuchado bien. A menos que produzca buenas acciones, la fe va a estar muerta y va a ser inútil. Noten que la fe por sí sola no produce nada. Necesita ser activada. Y la forma para activar la fe es por medio de la acción. Pero hay un elemento que con frecuencia pasamos por alto. Y este es el elemento de la motivación. Sí, la motivación. Tienes que querer accionar. Si no quieres, nunca lo vas a hacer. ¿Qué es entonces lo que motiva la acción? O más bien dicho, ¿qué es lo que nos motiva a accionar? Bueno, la motivación es el resultado del deseo. Sí, me has escuchado. La motivación es el resultado del deseo. Cuando la fe es activada, se mueve porque desea grandes logros. Cuando la fe es activada, se mueve porque quiere grandes resultados. Cuando la fe es activada, se mueve porque quiere grandes recompensas. Esos logros, esos resultados, esas recompensas las llamamos esperanza. Y nada se logra sin esperanza. La esperanza es lo que despierta en nosotros el anhelo por algo mejor. La esperanza es la que reaviva la motivación dentro de nosotros de poder avanzar. Pero la esperanza por sí sola no es suficiente para poder alcanzar y lograr y obtener lo que Dios tiene para ti. Necesitas fe. La fe es el ingrediente necesario para movernos hacia adelante. Mi oración este día es de que hoy decidas activar tu fe. Porque si activas tu fe, abrirá la puerta a todas las posibilidades en tu vida. ¿Me has escuchado bien? Si tú activas tu fe, vas a abrir la puerta a las posibilidades en tu vida. Y yo sé que quieres hacerlo. Hoy mi propósito es el de infundir en ti un profundo deseo de activar tu fe. Hoy quiero desprenderte de donde estás, de sacarte del estancamiento, impulsarte hacia adelante para poseer las cosas que Dios tiene para tu vida. Voy a hacer el intento, pero tú me tienes que ayudar. Hoy vamos a desprendernos del lugar de donde estamos y vamos a avanzar hacia las cosas buenas que Dios tiene para nuestra vida. Hoy quiero compartir con ustedes 5 razones por las cuales todos debemos activar nuestra fe. ¿Por qué activar nuestra fe? Número 1. Llénalo ahí en tu papelito, escríbelo ahí porque vas a querer esto. La fe activada es la llave que libera las promesas de Dios. Sí, Dios nos ha dado enormes promesas, pero no todos reciben esas promesas.
tienes tú que apropiarte de ellas. Y lo que nos ayuda a apropiarnos de esas promesas es la activación de nuestra fe. En la Biblia hay más de 7,000 promesas que Dios te ha dado. Promesas concernientes a tu salud, a tus relaciones, a tu carrera. Promesas acerca de tu pasado, de tu presente y también de tu futuro. Promesas acerca del perdón, del pecado, de la vida eterna, etcétera, etcétera. Pero para apropiarte de ellas, primero necesitas saber cuáles son, es decir, necesitas conocerlas, pero más importante, necesitas creerlas. Cuando María, la madre de Jesús, fue a visitar a Elizabeth, ella le dijo estas palabras en Lucas, el capítulo 1 y el versículo 45. Léalo conmigo. El Señor te bendecirá porque creíste que sucedería lo que Él te dijo. Déjame repetirlo. El Señor te bendecirá porque creíste que sucederá lo que Él te dijo. Noten que la bendición viene como resultado de la fe. María creyó que lo que Dios le había prometido sería una realidad. En otras palabras, María tuvo fe de que Dios iba a cumplir sus promesas. Y lo mismo va a suceder contigo el día de hoy. Si tú crees que las promesas de Dios serán una realidad en tu vida, entonces las podrás obtener en tu vida también. Cuando crees, liberas la realización de lo que Dios te ha prometido. Esas 7,000 promesas que hemos mencionado en la Biblia se liberan solamente por medio de la fe. Pero la promesa más importante que Dios nos ha dado se encuentra en el versículo más popular de la Biblia, Juan 3:16. Vea lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa de la vida eterna, pero la promesa tiene un requisito y ese requisito es creer. La vida eterna que se nos ha prometido a todos, la podemos recibir solo si tenemos fe. ¿Por qué? Porque no todos la van a recibir. ¿Por qué razón? Porque no todos están activando su fe. Para liberar, para recibir, para apropiarse de las más de 7,000 promesas que Dios nos ha dado, necesitamos activar nuestra fe. Una y otra vez en el ministerio de Jesús escuchamos las palabras del Señor: hágase en vosotros según vuestra fe. Tu fe es la llave que abre la puerta que liberará las promesas de Dios en tu vida. Sí, lo has escuchado, que la fe es la llave. Y no solo la fe activada es la llave que abre la puerta que libera las promesas de Dios en tu vida. Segundo, ¿por qué activar tu fe? Porque la fe activada es el secreto del éxito. Déjame repetirlo. La fe activada es el secreto del éxito. Tal vez no asociamos el éxito con la fe, pero para lograr grandes cosas necesitas fe. Vea lo que dice la Biblia en Marcos, el capítulo 9 y el versículo 23. Jesús le dijo: todas las cosas son posibles para el que cree. Es solo cuando crees que algo se puede lograr. Es solo cuando crees que lucharás para alcanzarlo. La fe y la persistencia van mano a mano. La fe es lo que te impulsa a seguir adelante.
porque la fe siempre vive en el futuro. La fe siempre vive en el futuro. La fe no te permite rendirte prematuramente porque vive con la expectativa de que algo bueno está por llegar. La fe siempre fija sus ojos en Dios y no en los problemas. La fe siempre fija sus ojos en el premio y no en el obstáculo. La fe hace en verdad tres cosas. Tal vez quieras escribirlas. Tres. Primero, la fe vuelve sueños en realidad. La fe vuelve sueños en realidad. Los sueños son un cuadro de un futuro preferido. Un sueño es una visión de algo que no es ahora, pero que un día llegará a ser una realidad. Y lo que nos mueve hacia esa realización de ese sueño es nuestra fe. La creencia de que lo podemos nosotros lograr. Segundo, la fe nos da la confianza para cambiar. ¿Lo has escuchado? La fe nos da la confianza para cambiar. Todo mundo quiere el éxito, pero no todo mundo quiere pagar el precio para lograrlo. A través de los años, yo he visto a personas con grandes ideas, con interesantes proyectos, con buenas intenciones, pero nunca hacen nada con ello. ¿Por qué? Porque no quisieron cambiar. Yo he notado que uno de los obstáculos más grandes al éxito es la renuencia al cambio. Nadie quiere cambiar, o más bien dicho, a nadie le gusta cambiar. Pero sin cambio no hay avance. Sin cambio no puedes lanzarte hacia tu futuro. Nadie puede llegar a ningún lado si no sale primero de donde está. Nunca alcanzarás un nivel más alto hasta que primero te muevas del nivel de donde estás. Nunca llegarás al segundo piso si sigues estancado en el primer piso. El cambio es indispensable para el avance, y lo que nos da la confianza para lanzarnos, para intentar cosas nuevas, para salir de nuestro confort, es la fe. ¿Qué es confianza? Bueno, la confianza es la serenidad de entendimiento de que algo va a funcionar. Es la serenidad de pensamiento de que lo que voy a intentar va a funcionar. Y eso es lo que me hace avanzar, porque yo tengo la confianza de que esto me va a salir bien. La fe nos da confianza. La fe nos mueve. La fe nos desprende de donde estamos, nos arranca y nos lanza hacia el futuro. La fe es la que nos impulsa hacia adelante. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza de que nuestros esfuerzos van a funcionar, de que las cosas van a salir bien. Estamos confiados y nos movemos hacia adelante con esa serenidad, sabiendo que en el futuro Dios va a hacer algo increíble en nuestra vida. Tercero, la fe nos conduce a fijar metas. Sí, me has escuchado, la fe nos conduce a fijar metas. Metas son nada más y nada menos que declaraciones de fe. Cuando estableces metas, estás declarando que algo va a suceder en tu vida en el futuro, o que tú quieres que algo suceda para tu vida en el futuro. Ahora, recuerde que la fe siempre vive en el futuro. Por lo tanto, las metas nos mueven hacia algo que queremos ver en nuestra vida, aunque no la tenemos ahora. La meta me pone a mí el fin, me pone a mí el blanco del cual estoy luchando por lograr.
Ahora, muchas personas razonan, pero ¿para qué me fijo metas? ¿Y qué tal si no las puedo alcanzar? Después voy a quedar defraudado. Y lo que no te das cuenta es de que si no escribes metas, si no estableces metas para tu vida, estás renunciando al éxito. ¡Ja! ¿Me has escuchado? Si tú no escribes metas, estás renunciando al éxito y ni siquiera has comenzado y ya te has rendido. Pero si escribes tus metas, si estableces metas, entonces esas metas te impulsarán hacia adelante y no te dejarán ocioso porque tienes algo bueno que estás esperando en el futuro. La fe establece metas. Tercero, ¿por qué activar nuestra fe? Porque la fe es la clave a la oración contestada. Sí, escríbelo. La fe es la clave a la oración contestada. La Biblia dice en Mateo capítulo 21 y el versículo 22 lo siguiente: y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahora, este texto nos dice que podemos orar, pero podemos orar sin fe. ¿Qué es orar sin fe? Bueno, orar sin fe significa que le pedimos a Dios que haga algo, pero no creemos que lo va a hacer. Muchas personas hacen oraciones sin fe. Oran con fe, o más bien dicho, orar con fe significa que le pides a Dios y luego esperas la respuesta. Orar con fe es orar con la expectativa de que lo que has pedido lo vas a recibir. Con frecuencia hacemos oraciones, pero no esperamos nada. Oramos, pero la situación parece tan difícil que dejamos de creer. Oramos, pero el problema es tan grande que no nos permite creer. Oramos por aquel que está enfermo, pero dentro de nosotros tal vez estamos diciendo, uy, no sé, la enfermedad es muy grave. Oramos, pero no oramos con la fe necesaria. En otras palabras, estamos orando, pero solo estamos viendo lo que está enfrente de nosotros. Escúchame. La oración de fe es la oración que coloca sus ojos en Dios. Sí, lo has escuchado. Coloca sus ojos en Dios, no en el problema, no en la grandeza de la dificultad, sino en Dios. Ves que esto es difícil, pero para Dios nada es difícil. Orar con fe es ver más allá del problema, es ver más allá de la situación. Orar con fe es ver la respuesta con nuestros ojos espirituales. Todo lo que existe hoy, primero alguien lo tuvo que ver en lo invisible y después llegó a suceder. Cuando hagas oración, activa tu fe y recibirás la contestación del Señor. Uno de los ejemplos más vívidos de esto en la Biblia la encontramos nosotros en la historia de Elías, cuando él está confrontando a los profetas de Baal. Él dice, pongan ahí el animal en el altar, pusieron la leña y entonces comenzaron los profetas de Baal a pedirle a su Dios o a sus dioses que contestaran, pero nada sucedió. Pero algo interesante pasó. Elías oró al Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Y luego les dice algo muy interesante. Le dice, quiero que busquen ustedes baldes de agua y comiencen a echarle agua encima. Y después de que les echaron agua encima, dice, ahora quiero que hagan una zanja alrededor para que se llene también de agua. Elías ordenó que derramaran 4 cántaros. 3 diferentes ocasiones estaba todo empapado y luego Elías oró con fe. Dios
hizo que cayera fuego y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja porque Elías oró con fe. Él estaba tan confiado que dijo, pónganle toda el agua que quieran que Dios va a contestar. Eso es orar con fe. Solo hay una clase de oración que Dios contesta y esta es la oración de fe. Cuando hagas oración, activa tu fe y verás tus oraciones contestadas. Número 4. ¿Por qué activar tu fe? Porque la fe puede hacer posible lo imposible. Escríbelo. La fe puede hacer posible lo imposible. La Biblia dice esto en Mateo 17, el versículo 20. Nota lo que dice. Y él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Quiero que veas esa última parte. Y nada os será imposible. La fe en Dios puede hacer que lo imposible sea posible. La clave radica en quién estás depositando tu fe. Si tú depositas tu fe en el hombre, terminarás defraudado y encontrarás muchas limitaciones. Pero si tienes fe en Dios, abrirás la puerta a las posibilidades. Jesús dijo que lo que para el hombre es imposible es posible para Dios. La verdad es de que hay muchas cosas sobre las cuales nosotros no tenemos control. Pero lo que sí podemos hacer es activar nuestra fe. Dios quiere hacer cosas maravillosas en tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas a través de ti. Dios quiere derramar bendiciones extraordinarias sobre tu vida. Dios quiere eliminar las barreras. Dios quiere romper los paradigmas, los esquemas que nos están limitando. Sin embargo, para que esto suceda, tú necesitas activar tu fe. Todo es posible si puedes creer. Y quinto, la quinta cosa. ¿Por qué activar tu fe? Porque la fe produce una vida de victoria. Porque la fe produce una vida de victoria o una vida victoriosa. Él le dice en 1 Juan 5, 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nota, nota, esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe. Sí, nuestra fe. La fe desata el poder de Dios en nuestra vida. Déjame decírtelo de nuevo. La fe desenlaza, desata, abre la llave, abre la puerta a el poder de Dios sobre tu vida. La fe hace toda la diferencia en nuestra vida. La fe, por ejemplo, determina cuánto Dios puede hacer en ti. Jesús dijo, se ha hecho de acuerdo a tu fe. Si nuestra fe determina lo que Dios puede hacer en nuestra vida, entonces una vida victoriosa depende de nuestra fe. La fe determina cuánto Dios te puede bendecir. ¿Por qué? Porque Dios honra nuestra fe. La fe neutraliza el temor. La fe nos da la habilidad de avanzar. La fe nos da confianza de que sí se puede lograr. Fe nos da la confianza de que todas las cosas van a salir bien. Fe nos da la confianza de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Años atrás se hizo un experimento con unas ratas. Colocaron varias ratas en diferentes tinas de agua, una tina para cada una de las ratas. Y cuando metieron las ratas en el agua, comenzaron a nadar, a patalear, manteniéndose simplemente sobre el agua. A unas las dejaron ahí pataleando, las dejaron en el agua. Y estas que dejaron en el agua se murieron, se ahogaron en unas cuantas horas. Pero había otro grupo de ratas que lo que hicieron es de cuando las metieron al agua, de vez en cuando las sacaban
y después las regresaban y las dejaban otra vez ahí nadando por un buen rato y después las sacaban otra vez. Y estas ratas que periódicamente sacaban del agua, después de 24 horas todavía ahí estaban nadando sobre el agua. ¿Por qué es que unas ratas se murieron rápido y las otras seguían luchando? ¿Sabes por qué? Porque estas ratas creían que tarde o temprano alguien las iba a sacar del agua. Una vida victoriosa es una vida que sigue luchando porque sabe que Dios le dará la victoria. Que la victoria está al lado de la esquina. Porque sabemos que no importa la dificultad en la cual nos encontremos, Dios va a estirar su mano poderosa y nos va a dar la victoria si tenemos fe. ¿Por qué activar nuestra fe? Uno, porque la fe libera las promesas de Dios en mi vida. Segundo, porque la fe es el secreto del éxito. Tercero, porque la fe es la clave a la oración contestada. Cuarto, porque la fe hace posible lo imposible. Y quinto, porque la fe produce una vida victoriosa. La fe es empoderada por la acción y la acción es alimentada por la esperanza. Y es esa esperanza la que contesta la tercera pregunta, querer hacer. Yo quiero hacerlo porque yo creo que Dios tiene un gran futuro para mi vida. Pero ¿qué tal tú? ¿Has depositado tu fe en Dios? Nosotros no creemos en fe, no creemos de tener fe en la fe, más bien tenemos que colocar nuestra fe en Dios. Es Dios quien nos ayuda a empoderar nuestra fe para lograr grandes cosas. Activar tu fe es algo que sucede como resultado de tener esperanza. Y la esperanza es una persona. La esperanza es Jesucristo. Cuando tú lo recibes a Él en tu vida, Él hace resurgir la esperanza en ti. No importando lo que esté sucediendo a tu alrededor, resurge la esperanza porque la esperanza no está condicionada a las condiciones del mundo. No está condicionada a la economía. Está condicionada a una persona, a la persona de Jesucristo. Y cuando tú lo recibes a Él, se levanta. Surge de nuevo la esperanza y esa esperanza empodera para poder avanzar y poder lograr las cosas que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué no haces esta oración conmigo? Y le permites a Jesucristo hoy que Él te dé la promesa más grande que nos ha hecho, que Él pueda darte la vida eterna. Hoy tal vez estás viendo aquí este mensaje porque Dios quería que escucharas estas palabras y que hoy sea el día donde todo cambia para ti. Si tú le abres el corazón a Jesús, hoy puede ser el día donde recibes la vida eterna y juntamente con esa vida eterna recibes también todas las demás promesas que Dios tiene. ¿Qué tal? ¿Quieres orar? ¿Por qué no haces esta oración? Ahí alrededor de tu familia, quiero que todos cierren sus ojos. Y todos en voz alta vamos a hacer esta oración. ¿Por qué en voz alta? Porque la Biblia dice que si creemos en el corazón y confesamos con nuestros labios que Jesucristo resucitó de entre los muertos, seríamos salvos. Y por eso hoy queremos hacer esta oración de esta manera. ¿Estás listo? Ora conmigo. Padre Celestial, me acerco a ti tal y como soy. Reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento. Te abro mi corazón. Y te recibo como mi Señor y Salvador. Yo en adelante quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración hoy, por primera vez, felicidades. Es la mejor decisión que hayas podido tomar. Y ahora que has hecho esa decisión, es importante que tú puedas también conectarte con una familia,
con una familia, la familia de Dios. Y por eso te invito a que hagas algo. ¿Por qué no pones un comentario ahí en Facebook y nos dices que hoy has recibido a Jesús? Y queremos tomar tus datos y enviarte una Biblia y felicitarte por esta decisión que has tomado y también darte información de cómo puedes ahora iniciar tu nueva vida en el Señor. ¿Por qué no nos haces ese gran favor? Deja tus datos ahí cuando nos des el comentario y de esta manera vamos nosotros a conectarnos contigo y de esta manera vamos a poder ayudarte en tu nuevo caminar en el Señor. Y una vez más, felicidades por esa decisión que has tomado. Ahora yo quiero orar por todos y quiero orar para que hoy sea el día donde nosotros seamos motivados para activar nuestra fe, para poder ver cosas grandes en nuestra vida y para poder creer que hay un futuro mejor por delante. ¿Estás listo? Quiero orar por ti. Padre, en esta pandemia, en esta situación tan difícil que estamos pasando, estamos creyendo, oh Dios, que tú tienes un plan para cada uno de nosotros y que es un buen plan. Y queremos ver ese plan llegar a su realización. Y hoy queremos activar nuestra fe para poder hoy creer que todo es posible si podemos creer. Queremos activar nuestra fe para que nuestras oraciones dejen de ser simplemente palabras y se llenen de la unción y del poder de Dios, sabiendo que la oración es contestada. Hoy, Señor, te pedimos que tú sanes a los enfermos, que tú levantes de ese lecho, Señor, a esas personas que están sufriendo. Tal vez es el COVID-19 o los síntomas y están muy mal en una cama. Pero hoy te pedimos, Señor, que los levantes. Te pedimos por toda tu iglesia que tú nos protejas, Señor. Algunos ya, muchos ya han regresado a sus trabajos y pedimos que tú los cubras, Señor, con una protección espiritual para que ellos también, Señor, puedan permanecer saludables. Señor, haz esto en la vida de tu pueblo. Aquellos que están pasando dificultades financieras, Señor, provee milagrosamente para cada una de sus necesidades. Te lo pido, oh Dios. Y Señor, haz que la esperanza hoy pueda resurgir en nosotros y que podamos creer en grandes cosas en nuestra vida. Te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, ¿por qué no lo compartes con todas las personas que conozcas? Ayúdanos a poder llegar al mayor número de hogares posible. Si este mensaje fue de edificación para ti y tú deseas eso también para tu familia, para tus amigos, ¿por qué no los invitas a conectarse a este mensaje? Y pueden también hoy ser bendecidos y tal vez hoy sea el día donde Dios hace un milagro para ellos. Es que ayúdanos, compártelo y al hacerlo vas a ayudarnos a expandir las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Pero como todos ya hemos escuchado y quiero terminar hoy con esto, creo que ya todos hemos escuchado que el condado de Los Ángeles ha dado permiso a las iglesias de reanudar sus servicios en persona, pero con limitaciones de menos de 100 personas y muchas otras restricciones que han impuesto. Por eso estamos ahora mismo escribiendo un plan para reanudar nuestros servicios en persona. Estamos pidiendo la dirección del Espíritu Santo para saber cómo y cuándo hacerlo en la mejor manera. Yo te pido que nos ayudes a orar para que podamos saber cómo hacerlo. Una iglesia del tamaño de la nuestra, obviamente, no podemos regresar inmediatamente, pero sí podemos comenzar un proceso que nos ayude a reintegrar a toda la familia de Dios. Pero por ahora, seguimos haciendo este plan, creyendo que muy pronto Dios va a iluminarnos y vamos a saber cómo hacerlo. Estamos entusiasmados, porque no solamente por el que vamos a estar juntos de nuevo, pero estamos entusiasmados también por lo que Dios ya está haciendo ahora y lo que Dios nos está ayudando a descubrir durante esta pandemia. Nos está abriendo los ojos para ver que hay mucho más
que Dios quiere hacer en otras formas que nunca nos habíamos imaginado. Y por eso estamos muy felices. Mientras seguimos con este plan, sigue orando por nosotros. Y tan pronto como tengamos ya algo para comunicarte, te lo estaremos comunicando. Por ahora, seguimos orando, seguimos conectados a estos servicios en línea y seguiremos adelante en el nombre del Señor. Tienen que saber que les amamos mucho y con la ayuda de Dios vamos a ver grandes cosas suceder. Les amo y nos vemos pronto en el nombre de Cristo. Hasta luego. Adiós. Time.